¿Estamos despiertos? Sí. Qué bueno. Quiero empezar con pedirle las disculpas a las hermanas de la iglesia. Y les voy a decir por qué. Invité a unos cuantos amigos míos a la iglesia. Les dije que vinieran para que conozcan las olas. Y cuando llegaron estaban bien vestidos. Nunca yo los viste, los ha habido que se visten bien elegante. Y les dije, mira, llegaron bien, llegaron temprano, bien vestidos. Y preguntaron, hey, ¿ontan? Le dije, ¿ontan quién? Dijo, las olas, las solteras. Dije, no, no son esas olas, son otras olas. Pero gracias, hermanas, si llega un joven y se quiere presentar a ustedes, usted lo más le dice que usted no es de esas olas. ¿Ok? Pero gracias a Dios. Mi nombre es Lupito, soy un voluntario aquí en Nueva Vida. Esto es un sueño hecho en real, que Dios me dio la gracia y el pastor el permiso de compartir con ustedes la palabra de Dios de su púlpito. Y muchas gracias también a Dios, primeramente al pastor y también al DUR, que me invitaron y a ser parte de esta serie que está tremenda, que me está gustando mucho. Primero, yo no sabía tanto de las olas, pero en el estudio aprendí mucho más. Y estamos en esta serie que son las olas, que son los fundamentos, son los fundamentos que creemos sobre nuestra salvación. Es lo que usamos bíblicamente para entender cómo somos al salvos, ¿ok? Y como dijo Dude, que Dios nos hace de vida, Dios nos da vida, y Él está 100% por nosotros en Cristo. Y esto es posible por solo Cristo, que murió por nuestros pecados, solo por la gracia de Dios que voy a hablar yo sobre hoy. Esto es un regalo que recibimos solo por fe en Cristo. Y todo lo que hacemos nosotros, todo lo que hace el Señor entre nosotros y por nosotros, es para la gloria del Señor. Y en esa, disculpe, en solo Escritura está nuestra salvación, y en ella, en la palabra de Dios, en solo Escritura, está nuestra salvación, y en ella encontramos la única autoridad y la autoridad final. ¿Okay? Yo hoy les voy a hablar sobre la gracia de Dios, qué hace por nosotros la gracia de Dios y por qué nos da Él la gracia de Dios. Allí en su bosquejo hay una parte donde dice ahí dice, nuestra naturaleza como seres humanos puede ser bien contradictoria con nuestra fe cristiana y nuestro estilo de vida cristiano. Como seres humanos tendemos a comprender que son nuestros trabajos y esfuerzos los que hacen las cosas suceder y nos trae resultados, pero eso es contrariamente a la Biblia, que nos enseña que solo estamos al salvos solo por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios y no por obras o cualquier esfuerzo humano. ¿Ok? Entonces, el que me conoce a mí sabe que a mí me gusta orar. Oraciones largas. Estaba practicando hacerlas más cortas, pero si me tarda un poquito, discúlpame de nuevo. Pero vamos a orar y luego vamos a empezar, ¿ok? Padre Santo, háblanos hoy. Amén. ¿Largo? ¿No? ¿Más corto? ¿Está bien? Amén. Ok, entonces la escritura que voy a usar hoy, que voy a usar mucho, está en Efesios 2, 8 y 9 también. Y la escritura dice, porque por Dios ustedes han nacido salvados. ¿Sabes qué? Déjalo, lo leo aquí mejor. Ok, dice, porque por
gracias a ustedes han sido salvados media de la fe. Esto es, disculpen, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie acte. Entonces nos enseña que nosotros estamos a salvos por la gracia de Dios solamente, no por un esfuerzo o algo que nosotros los humanos hacemos. Como dije que nosotros siempre queremos hacer cosas que pasen y en nuestros esfuerzos y en nuestras manos, con nuestros trabajos, y a veces las cosas no resultan como queremos nosotros. Pero nuestra salvación es solamente por la gracia de Dios. Amén. Ok, vamos a empezar. El punto número uno dice que la gracia de Dios nos ama y los elige. Y allí miramos a Efesios 1, 4 al 6. Y déjalo leo yo primero. Dice Efesios 1, 4 al 6, dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos y echables en sus ojos y intachables en sus ojos. Dios decidió antemano, Dios es una decisión que hizo Dios antemano, adoptarnos como miembros de su familia, al cual acercarnos a sí mismo por medio de Jesús. Eso es precisamente lo que Dios quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios te ama y te elige. Te ama y te elige. Dios nos amó y eligió a nosotros desde antes del mundo. Y le dio gran gusto hacer esto. Eso es algo que decimos mucho los cristianos: Dios te ama, Dios me ama, Dios te ama, Dios te ama. Lo decimos mucho, pero tenemos que entender cuánto nos ama, por qué nos ama. Tenemos que entender el amor, el compasión que Él tiene, Él, sobre nosotros. ¿Ok? Cuando Dios empezó a hacer el mundo, todo lo hizo por palabra. Habló todo a su existencia. Empezó con la luz, que haya luz, dijo Dios, y hubo luz. Él luego empezó a hacer la luna y el sol, los cielos, los separó, puso estrellas. Él luego miró, dijo, vamos a hacer la tierra. Empezó a hacer la tierra, formó la tierra, hizo las montañas, dividió la tierra con agua, hizo agua, hizo los mares. Miró los mares, dijo, se miran muy vacíos. Entonces hizo pez y criaturas del mar. Él luego miró otra vez al cielo y dijo, todavía se miran vacíos mis cielos. Voy a hacer pájaros. Y hizo pájaros, hizo otros animales. Todo hizo por palabra. Pero cuando era tiempo de hacernos a nosotros, los humanos, hubo una junta. Porque la palabra dice, sí, era una junta, porque la palabra dice que Dios dijo, vamos a hacer a los humanos en nuestra imagen. Nuestra, pero ¿quién estaba con Dios? Era Dios, era el Hijo y el Espíritu Santo. Tuvieron una junta, todo Él hizo, Él mismo. Pero luego cuando era tiempo de ser nosotros, formó una junta. Y dijo, ¿sabes qué? Es que están especiales. Esta creación los amo mucho y los quiero ser especial. Y les dijo, vamos a hacerlos en nuestra imagen. Va a tener espíritu como tú, Espíritu Santo. Va a tener cuerpo y carne como tú, Jesús. Y va a tener alma como yo, Dios. Entonces los hizo especiales porque nos ama. Y tenemos que entender cuánto Dios los ama a nosotros. Ese es amor. Y ustedes cuando van, cuando salen a comer, o cuando están en público, y llega una familia, le dicen, ¿los tomas una foto? ¿Verdad que sí agarramos la cámara y tomamos la foto, verdad? Lo más así, ahí está, gracias de nada. Pero con nuestra familia,
los tocas una foto, quieres que sus hijos se pongan en posiciones bien, ¿verdad? Que se miren muy bien, ¿verdad? Toma otro, no, toma tres más por si acaso no están buenos, ¿verdad? Quiere que la cosa salga perfecta y así es Dios con nosotros. Tiene un amor con nosotros que Él quiere que los miramos bien, que seamos un reflejo de Él, de su imagen, como es Él. Y eso es tan importante que nosotros los... No lo más como humanos, pero como cristianos tenemos que entender cuánto Dios nos ama a nosotros, que somos especiales para Él. Como humanos tenemos que entender el amor de Dios, pero también tenemos que entender que somos elegidos por Dios. Y si no sabemos eso, tenemos que entender que la palabra dice que Él los eligió antes del mundo, antes de crearnos, antes. Él ya sabía lo que iba a hacer, pero dijo, a mis hijos, a mis creaciones, los voy a elegir antes de todo. Y tenemos que entender eso también, porque si no sabemos que somos elegidos, podemos dejar cualquiera que venga a nuestra vida y los diga quién somos, quién no somos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Tenemos que entender que somos elegidos, tenemos que entender nuestra posición como hijos de Dios, porque si no, como dije, podemos dejar cualquiera que venga y los trate como él quiera, pero el que sabe que está elegido por Dios, el que sabe que está amado por Dios, él dice, ¿sabes qué? Yo no merezco vivir así o estar tratado así, yo tengo que seguir en las cosas de mi Padre, que Él me creyó y que Él me amó y que Él me eligió, ¿sí o no? Miren a su vecino, escojan un vecino, el que le cae más bien, y dile: vecino, Dios te ama y eres elegido. Mira al otro vecino, al que no escogiste, dile: yo no te escogí, pero Dios sí. Amén, amén, aleluya. Ok, punto número 2. La gracia de Dios. Oh, y la cosa buena es que me encantó la canción que estaba cantando, la segunda, porque dice que la gracia de Dios me cubrió, ¿verdad? Y la gracia de Dios, no importa cómo me encontró, me salvó, ¿verdad? Y luego la gracia de Dios los lleva a gloria, a gloria, a gloria, a gloria. La gracia de Dios nunca, nunca, nunca te va a dejar donde te encontró. La gracia, lo va a repetir, y quiero que se recuerden esa cosa, que la gracia de Dios nunca, nunca te va a dejar donde te encontró. Ok, punto número 2 dice, la gracia de Dios nos perdona y nos da vida y nos salva. Vamos a leer primero Efesios 1:7. Y hermanos, vamos a leer esta junto, por favor. Efesios 1:7 dice, Dios rico en gracia y bondad, que nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. El amor que tiene Dios por nosotros perdona, ok. El amor que Dios tiene por nosotros perdona, Él perdonó nuestros pecados. Todo lo de antes y las cosas que batallamos ahorita están perdonadas, y las pecados y errores que vamos a hacer en el futuro están perdonados porque la sangre de Jesús cubre nuestras vidas. Los perdona, no importa. Yo tengo muchos amigos que quiero invitar a la iglesia y ellos piensan que déjame arreglo primero y luego voy a ser cristiano. Y eso es todo lo que dice la cultura de la vida. Primero tienes que hacer unas cosas para pertenecer en un lugar. Y en cristianidad eso es diferente. Dios dice, vente, ya perteneces. Yo te voy a hacer limpio. Yo te voy a dar gracia. Yo te voy a amar. Yo te voy a elegir. Yo voy a estar contigo. No, no es la cosa que los tenemos que arreglar primero y luego venir a Cristo para que... no. Tenemos que venir, y luego Él, por su gracia, porque los ama, porque los elige, entonces los perdona. Y la gracia de Dios nunca te deja donde te encontró, pero tampoco la gracia de Dios nunca te va a dejar donde estás. Porque dice que los perdona, y luego dice que nos da vida. Que nos da vida, ¿cómo que nos da vida? Ya estoy vivo,
respiro, camino, hablo, tengo vida. Pero la cosa es que porque el hombre falló en el principio con pecado, nosotros nacimos naturalmente pecadores. A un bebé no le tiene que enseñar a hacer cosas malas. Son traviesos naturalmente, o bueno, era yo. Pero a un niño le tiene que enseñar cómo hacer cosas buenas, ¿verdad? A un niño no le tienes que enseñar que diga mío, porque naturalmente somos pecadores y tenemos eso naturalmente. Pero Dios dice que, y por nuestros pecados estamos muertos espiritualmente, pero la palabra dice que Dios nos da vida. Okay, y la vida que está hablando allí es que el espíritu, tenemos espíritu, como dijo Dios, ¿verdad? En alma, y tenemos carne, hechos en la imagen de Dios. Pero lo que dice aquí que la gracia de Dios nos da vida es porque nuestro espíritu estaba muerto. Por eso era fácil para mí, antes de conocer a Cristo, andar fumando marihuana, andar haciendo diferentes drogas, andar tomando noche tras noche, tras noche, tras noche. Era fácil porque mi espíritu estaba muerto. Era pura carne caminando. Y lo que busca la carne halla. Pero cuando Dios despierta y te da vida al espíritu, cuando tú revives, el espíritu se levanta fuerte porque ahora tiene el Espíritu Santo viviendo en nosotros, y el espíritu tuyo le dice a tu carne, cálmate, carnal. Ya es suficiente con esas cosas no agradan a Dios. Y luego el espíritu se hace más fuerte, y es el espíritu que los conecta con Dios, ¿verdad? Es el espíritu que los acerca a Dios. Y el espíritu, ya cuando está despierto en vivo en Cristo, el espíritu en nosotros desea las cosas de Dios. Ya no quiere las cosas de antes, ya no quiere andar. El espíritu una vez me dijo, un amigo me llamó y me dijo, tengo un regalo para ti. Era el día que me bauticé. Digo, tengo un regalo para ti, para felicitarte, ven a levantarlo. Me dijo, le dije, ¿dónde estás? Y luego me dijo, estoy en una cantina. Y luego yo fui con la Jaira, con mi hermana, le dije, vamos a levantar. Yo sin pensar, estaba fresco con Cristo, era nuevo a la iglesia, era nuevo a la fe. Y sin pensar le dije a la Jaira, vamos a levantar el regalo. Parqueamos, iba a entrar yo a la cantina y sentí como algo que me puchó. Y no me gustó el sentimiento. Pero Najara, como Najara ya sabía las cosas de Dios, ella se me quedaba viendo y estaba sonriéndose. Él le dijo, no, no puedes entrar, ¿verdad? Le dije, no, no sé por qué. Y empecé a llorar. Y me dijo, hermano, eso se llama el Espíritu Santo, vámonos. Este regalo lo ganamos más al rato, gracias a Dios. Es que el espíritu cuando está vivo ya no desea. Le pregunté a Justo por permiso hablar sobre eso y me dijo que sí. Hace como 2 años Justo era adicto a pastillas, era pastillero. Empezó cuando estábamos jóvenes y le quisimos ayudar, pero rechazó nuestra ayuda. Justo estaba al punto hace cuántos años que se tomaba casi 50, más de 50 pastillas diariamente para darle a la carne lo que la carne quería. ¿Y ustedes creen que en esos tiempos, si yo le doy la Biblia a Justo, él va a leer una escritura y se va a poner feliz? No, porque el espíritu estaba muerto en él. Era la carne lo que estaba ganando allí. Pero cuando Justo fue y se entregó a Cristo, cuando se entregó a Dios y le cayó el Espíritu Santo, revivió su espíritu. Ahora Justo vive la vida nueva, tiene una vida nueva. Y ahora, realmente, yo creo, mi opinión, que no hay ningún hermano en cualquier servicio que lea la Biblia más que Justo. Cuando le hablo a Justo, está leyendo la Biblia. Le digo, te apuesto que hasta lees la Biblia dormido. Pero ahora, cuando Justo lee algo, me llama a veces y está bien feliz. Yo pensé que ganó mucho dinero o algo pasó. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, hermano,
Estoy leyendo una escritura y me dice la escritura con mucho gozo. Es que el Espíritu en él ya está vivo. Entonces cuando el Espíritu le das la palabra de Dios, el Espíritu dice, ah, eso me encanta. Llévame, dame más de eso. Llévame a la iglesia, llévame a servir. Yo quiero hacer las cosas de mi Padre. Cuando el Espíritu está vivo, es lo que pasa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. El ego también dice que nos salva. Ok. Recuerden. La gracia de Dios nunca, 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 nunca los va a dejar donde los encontró y nunca, nunca los va a dejar donde estamos. Primero te ama, luego te elige, el ego dice, eso no es suficiente, lo tengo que perdonar. El ego, eso no es suficiente, dijo, le voy a dar vida nueva, le va a cambiar su vida. El ego mire para atrás, dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué me falta? Dice el Espíritu, ah, la gracia dice, lo voy a salvar. Ok, estamos a salvos. La cosa es, ¿de qué estamos a salvos? Estamos hablando que Dios nos salva. ¿De qué estamos a estamos al salvos y Dios nos salva de la ira de Dios? Porque como pecadores, como estamos espiritualmente muertos en espíritu, somos pecadores y no merecemos la misericordia ni la gracia de Dios, ¿verdad? Pero porque Dios nos ama tanto, Él hizo un plan con su Hijo y dijo, en este plan, Hijo, va a ser sobre ti. Miró a los humanos que nos amó y los hizo y miró a su Hijo y le dijo, Hijo, prefiero perderte a ti por 3 días de perder a ellos por siempre. Entonces Él hizo un plan entre Jesucristo para dar gracia a nosotros, para estar al salvos. Por eso Dios nos da, nos da la gracia a Él. Por eso Dios es compasivo y compasiente con nosotros. Por eso Dios es bien paciente con nosotros. ¿Cuántos de nosotros Dios tuvo mucha paciencia con nosotros? Ok, no soy el único. Qué bueno, qué bueno. Pero los da la gracia. ¿Por qué los da la gracia? Los da la gracia porque Pedro, creo que es segunda de Pedro 3:9, dice que Dios nos da gracia porque no quiere que ninguno de nosotros estamos destruidos y perder. La palabra dice que quiere que todos los que somos arrepentidos y a salvos a él. Entonces la gloria de Dios nunca te va a dejar donde te encontró y nunca te va a dejar donde estás. Ahora te ama, te elige, te perdona, te trae para atrás a vida y te salva. Gracias a Dios, ¿ok? Y luego mi tercer punto dice que la gloria de Dios nos inspira a trabajar. Dijo la hermana, a mi esposo le falta la gracia de Dios. No diga eso, hermano. Pero sí, la gracia de Dios nos inspira a trabajar. Hacer la obra de Dios, hacer las cosas de Dios. Cuando entendemos que Dios nos ama, cuando entendemos que Dios los eligió a nosotros, cuando entendemos que Dios nos perdona y nos da vida, hermanos, cuando entendemos que recibimos a Dios y cuando recibimos a la gracia de Dios, es una cosa que alguien te dé un regalo, es otra cosa que tú agarres el regalo, lo abres y uses el regalo, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos y recibimos la gracia de Dios, transforma algo entre nosotros y los inspira a hacer las cosas de Dios. Los inspira a diezmar con gusto, los inspira con gozo a llegar a la casa de Dios, a servir día tras día, hora tras hora. Los inspira a amar a la gente como Dios nos amó a nosotros, ¿verdad? Los inspira a perdonar a gente como Él los perdió, como Él perdonó a nosotros. Los inspira a servir a la gente como Jesús inspiró a nosotros, porque Jesús vino para servir. Era Rey de Reyes, era Dios Todopoderoso, pero vino a servir. Y la gracia que Él nos da a nosotros los inspira a hacer las cosas y la obra de Dios. Tenemos que servir. No tenemos, los da gusto servir, los da gusto llegar temprano, los da gusto trabajar en nuestro trabajo, dándole gracia a las personas y no estar de enojón, no estar de regañón, pero amar a las personas como Él los amó y los eligió a nosotros, ¿verdad? La cosa que yo le doy a Dios todas las gracias es por la gracia que Él ha tenido en mi vida.
Ayer estábamos preparando la recámara que va a ser de mi hijo. Acabé de pintarla y empezamos a mover la cama, todo lo que va a estar en su cuarto empezamos a poner en su lugar. Y mientras que me estaba ayudando mi suegro y Daniel, y mientras que estábamos haciendo eso, me dijo: Lupito, tienes una carta. Me escribió mi amigo, el que me ganó por Cristo, el que me trajo a Cristo, el que me trajo a nueva vida. Me escribió una letra. Tristemente, él está en la prisión. Hablé con él hace 3 semanas y le dije que iba a estar predicando. Y le dio un gusto. Se empezó a gritar en el teléfono, oró por mí. Y quiso tantear el tiempo y me escribió una letra y la envió para que me cayera ayer anoche. Y en ella me empezó a animar en lo que iba a hacer hoy. Y empecé a pensar, miré el cuarto de mi hijo y miré a mi esposa y reflejé en mi vida y lo que Dios ha hecho por mí, por él y por nueva vida. Y todo eso fuera, nunca, nunca, nunca fuera pasado si Dios no me diera gracia y mandó a él para que me invitara a nueva vida, ¿verdad? Les quiero enseñar cómo la gracia de Dios trabaja. Yo cuando era joven, cuando era un poquito menos de teenager, yo era travieso. Le faltaba mucho respeto a mis papás. Luego me convertí en un teenager, un joven, y me hice peor. Salía de la casa un día, 2 días sin regresar, sin llamarle a mi mamá, y mi mamá preocupada por mí, llorando, no dormía. Y eran los católicos de esos tiempos, allá rezaba que yo estuviera bien. Yo estaba en las calles haciendo cosas que no debía estar haciendo. Y me separé de mis papás. Estábamos juntos físicamente, pero separados. Como yo y mi papá casi como que éramos enemigos. Él me gritaba a mí, yo le gritaba a él. Le falté respeto mucho a mi papá y mucho a mi mamá. Les dicen los mexicanos, les hice la vida pesada. Y me hice peor. Me fui alejando más cuando crecí. Empecé con una cervecita aquí, un cigarro acá. Pero se hizo peor la cosa. Un poquito más cerveza. Ahora marihuana. Fumaba mucha marihuana. Sí, pa, fumaba mucha marihuana. Pero se hizo peor la cosa. Por la separación que yo mismo puse, por mis decisiones sobre mí y mis papás, la cosa se hizo peor y yo me sentía más solo. Para sentirme solo, mejor me encuentro unos amigos, unas novias. Y no hay nada más triste en el mundo, digo yo, que estar en un cuarto lleno de gente, pero sentirse uno bien solo, vacío. De marihuana se hizo la cosa más fea. Pastillas. A una pastilla que se llama Ecstasy, lo hice mucho. Pastillas de dolor, también las tomé mucho. Cocaína. Experimenté en varias otras drogas. Y me empecé a juntar con familia, unos primos, unos amigos que vendían drogas. Y en eso seguí. Drogas, bandilleros. La cosa se peor, peor, peor. Y más amigos que tenía, más solo me sentía. Además, yo antes era rapero y no voy a rapear ahora. Mi nombre rapero era Solo. Nadie entendía por qué ese era mi nombre. ¿Cómo te llamas Solo si siempre andas con gente? Pero es que yo me sentía adentro solo, vacío. Pero las cosas se hicieron peor. No era alcohólico, porque yo trabajaba en el mar. Iba al mar, regresaba con mucho dinero y lo gastaba en puro tomar. No era alcohólico porque tenía que pasar 2, 3, a veces un mes sin tomar. Pero sí me gustaba la pachanga, la fiesta, tomar, me encantaba mucho. Y más lo que sea eso, más solo me sentía, ¿verdad? Y se sentía gacho. No me dormía en mi cama porque no me gustaba el sentimiento de estar solo. Yo me acostaba
en el sofá. La cama la usaba para algo más. Me sentaba yo, me dormía en el sofá. Una vez mi mamá fue y me limpió el apartamento. Me dijo, mijo, ¿por qué no usas la cama? Nuevecita la cama. ¿Por qué te duermes en el sofá? Ella sabía muy bien que yo enseñaba y todos miraban mi sonrisa y que yo estaba siempre en la fiesta o viajando, pero ella sabía que algo estaba en mi corazón vacío. Y una vez me dijo, no importa cuántas mujeres tienes, mijo, cuántas novias tienes, esa cama todavía es la cama más fría de todo Galveston. Y me lastimó, pero me lastimó bueno. Le dije, ay, gracias a Dios encontré a mi amigo y me invitó a la iglesia. Te vas a venir. Yo le decía, no voy a venir. Le dije, tú tienes un caso en corte. Yo entiendo por qué tú necesitas a Dios, pero yo no necesito a Dios. Pero realmente sí. Entonces la gracia de Dios, vine. Y como el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu mío me dijo, ya tengo tanto año que quiero venir aquí. Y sabes que además de eso, el hermano Marines siempre me invitaba. Yo trabajaba en la tienda de pintura Sherwin Williams hace de 2003 al 2007. Y él siempre me invitaba, me decía, hey, cabezón, no cabezón. Cabezón sí, cabezón sí. Cabezón, vete para la iglesia. Yo le decía, gracias, no, soy católico. No me gusta tener las manos para arriba, no me gusta andar gritando, no me gusta andar orando. Yo soy cristiano, me gusta así calladito. Soy católico. Me invitaba a los días del amigo, siempre me invitaba. La hermana Gloria me decía, amigo, vente para la iglesia. Yo le decía, no le decía, pero con todo el respeto le voy a decir, no va tu hijo y quieres que vaya yo. Pero gracias a Dios que me invitó a mi amigo y aquí me encontró. ¿Cómo era yo? Pecador, borracho, marihuano, solo, perdido, lastimado y quebrado. Me encontró la gracia de Dios, ¿verdad? Y la gracia de Dios, les dije que nunca te deja la gracia de Dios nunca te deja donde te encontró, ¿verdad? La gracia de Dios fue para atrás, al pasado. Y empezó a trabajar en nuestra familia y él recuperó y arregló todo lo que estaba quebrado. Y ahora con mi papá, con mi mamá, estamos aquí adorando a Dios juntos. La gracia de Dios nunca te deja donde encuentra, nunca te va a dejar tampoco donde estés, ¿verdad? Entonces la gracia de Dios dijo, ok, Lupito, ya te perdoné, te amo, eres elegido, ya voy a trabajar en todo lo pasado. La relación entre mí y mi papá es perfecta, no perfecta, pero perfecta. El amor que tengo sobre mi papá es uno que yo nunca he tenido en mi vida. Y gracias a Dios que arregló eso, pero la gracia de Dios dice, no puedo acabar allí también, Lupito, te tengo que decir, porque la gracia de Dios no te deja donde te encontró. Y luego la gracia de Dios, yo no merecía una mujer buena, yo no merecía ni tener hijos como yo trataba a las mujeres y otras personas, pero la gracia de Dios me llamó solamente a ser esposo, pero la gracia de Dios que ingresé, también me llamó a ser esposo y me llamó a ser también papá. La gracia de Dios. You can sit down, baby. Pero la gracia de Dios nunca te deja donde estés, ¿verdad? Y yo estaba allí glorificando a Dios. Gracias, Dios, gracias. Y Dios sabía el sueño que me dio, ¿verdad? Y yo batallé por muchos años en mis esfuerzos de ir a la escuela bíblica. Y cada vez que iba a la escuela bíblica, algo pasaba donde no podía ir. Y dije, Dios, tú me diste ese sueño que yo iba a estar predicando una vez en Nueva Vida. ¿Por qué batallo tanto? El Espíritu Santo me dijo una vez, porque lo estás haciendo en tus esfuerzos. Pero lo solté el sueño. Es que la cosa, yo me puse a ir atrás del sueño. Y debía de ir atrás del que me dio el sueño, ¿verdad? Entonces el pastor me habló. Me dijo, quiero que prediques. Estaba yo en la casa de Justo. Estábamos comiendo. Y me habló el pastor. Y pregúntale a Justo, lloré. Estaba bien feliz. Me habló Jesús. Digo, Justo me abrazó. Porque sabía él del sueño que yo tuve. En 2015 me dio Dios este sueño. Y le dijo, quiero que prediques. Estaba bien feliz. Pero porque somos pecadores y hay veces el enemigo quiere venir
La gracia de Dios siempre te quiere llevar a otra gloria, siempre te quiere llevar a otro nivel, ¿verdad? Y cuando yo me estaba preparando a hacer estas cosas, el enemigo me estaba diciendo: todavía eres pecador, no eres santo, y vas a ir allá al púlpito a hablar la palabra de Dios sabiendo que cómo eres tú. Era mentira. Le dije: sabes que Dios me ama, soy elegido, soy perdonado. Lo que tú hablas tú es de lo pasado. En estos tiempos yo glorifico a Dios, yo pongo a Dios primero. Y le preguntó a Dios: Dios, ¿estás seguro, Dios, que tú quieres que haga yo tu obra, que yo haga tu trabajo, si yo te he enseñado que cómo puedo fallar y cómo me puedo caer? Y luego la gracia de Dios me respondió, me dijo: yo te enseñé a ti, mijo, que yo te puedo levantar, limpiar y mandarte a hacer la obra de Dios. Y esta cosa no es solamente algo que me ofrece a Dios a mí, pero es algo que los ofrece Dios a todos sus hijos, a todos los que creen por fe que Jesús es nuestro Padre, que Jesús es nuestro Salvador. Y ahorita, hermanos, yo sé que hay muchos de nosotros que estamos cansados porque queremos hacer cosas en nuestras maneras, queremos hacer cosas con nuestros esfuerzos, y los cansa espiritualmente. Y luego espiritualmente los cansamos físicamente. Estamos cansados físicamente, espiritualmente. Y luego, ya cuando estamos cansados, que pase lo que pase, no importa. Empezamos a no cuidarnos a nosotros mismos. Porque estamos cansados espiritualmente, es porque queremos hacer cosas como nosotros queremos hacer las cosas, y hacer cosas con nuestro entendimiento y nuestros modos, pero no. Y ahorita los voy a invitar a todos para que se vengan, pero es simbólico lo que voy a hacer yo. Yo creo que ustedes imagínense que se están saliendo de sus esfuerzos y van a entrar a la gracia de Dios, porque la gracia que Dios me dio a mí no solamente me la dio a mí, se la quiere dar a ustedes también. La gracia que Dios me dio a mí fue grande, pero también la gracia que el pastor me dio a mí en mi vida fue grande, porque el pastor sabe donde yo fallé, el pastor sabe donde yo batallé, y todavía él me amó, me dio ánimo y me dio el permiso de estar aquí. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con sus vidas. Les quiere dar ánimo, les quiere perdonar, los quiere amar. Somos elegidos, pero estamos haciendo cosas en nuestros esfuerzos. Ahorita los quiero invitar, hermanos, que se levanten y que vengan conmigo al altar. Vamos a orar juntos, pero vamos a cernirnos de nuestros esfuerzos y vamos a entrar a la gracia de Dios y dejar que Dios haga las cosas a su manera. Acérquense, hermano, acérquense. Oh, thank you. Hermanos, es bueno diezmiar, es bueno servir la casa de Dios, es bueno predicar, es bueno ser líder, pero nada de eso los puede comprar la gracia de Dios. Es un regalo que los ha dado solamente para nosotros, ¿verdad? Él hizo cada de uno de ustedes diferente. Hasta gemelos se miran iguales, pero son diferentes. Todos son diferentes, y es tanto amor que Dios tiene para su pueblo, para su gente. Hermanos, están batallando y estamos batallando porque queremos hacer cosas como las hacemos nosotros. Pero este día hay que decir: ¿sabes qué? Vamos a ponerlos en las manos de la gracia de Dios. Vamos a ponerlos en la presencia de Dios y dejar que Él regle lo que tiene que estar arreglado. Como Él arregló a mi familia, va a arreglar también la de usted. Pero no lo más lo va a dejar allí, lo va a llevar a otra gloria, y de gloria a gloria a gloria, para darle gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar que estamos cansados de luchar, que ya no podemos luchar, que los vamos a someter a la palabra de Dios. ¿Está bien si hacemos eso? Padre Santo, gracias, Padre, por la gracia que tú nos das. Gracias, Padre, porque tu gracia nos encontró donde estábamos. Gracias, Padre,
que tu gracia nunca, nunca, nunca los deja donde los encontró y nunca los deja donde estamos, Padre. Ahorita en este momento, Padre, yo pido, Padre, de parte de mis hermanos, Padre, y mis hermanas, y de yo mismo, Padre, que yo paro de batallar, Padre. Me rindo, Padre, me rindo, pero no a los problemas, pero a tus palabras, Padre, a tu amor, a tu gracia, Padre. Me rindo, Padre, y yo quiero, Padre, que tú, Padre, tienes todo el permiso que necesitas, Padre, para hacer lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Padre. Dánonos tú la fuerza que necesitamos, la gracia que necesitamos para perdonarnos, Padre, y para hacernos la obra de Dios, para hacer tus manos, para hacer las cosas que tú quieres que nosotros hagamos, Padre. Te damos gloria, Padre. Te damos toda la honra a ti, Padre. Bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por tu gracia. Este día, Padre, la recibimos, Padre. Descansamos en ella, Padre. Vamos a hacer decisiones, Padre, en la gracia de Dios, Padre. Vamos a mover, Padre, en la gracia de Dios. Gracias por la gracia que tú nos das, Padre. Y enséñanos, Padre, a hablar en ella, a mover en ella, Padre. Y a dar amor y a dar gracia como tú los diste con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Les quiero animar. Como dijo Dur el viernes, pídenle a Dios por una palabra. Díganle a Dios: Dios, dame una palabra para alguien. Y comparten esa palabra, te recuerdan, para dar para dar strength, para dar fuerza, para animar y para dar to comfort. ¿Cómo? Consultar. Okay. Dar una palabra a un hermano o una hermana para animar, para que le dé fuerza y para consultarlos y que le dé paz. Okay. Muchas gracias. Dios los bendiga.